cara de satisfacción hoy en las huestes moradas, don Juan Carlos? Pues sí, 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 sin duda, porque obviamente a nadie nos gustó el partido del domingo pasado. Creo que quedó un sabor un poquito amargo, más allá, o sea, especialmente considerando el hecho de que veníamos bien, ¿verdad? Entonces eso fue como un tema de que tenemos que venir hoy y demostrar el rumbo que ya traíamos antes. ¿Para usted es promisorio el arranque en Saprissa y va por buen camino? Sí, 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 sin duda, porque además creo que no es casualidad, o sea, ya traíamos eso al final del torneo pasado, la pretemporada, torneo de Copa, primer partido aquí contra Pérez Celedón. Entonces yo creo que demuestra una evolución, demuestra un equipo que quiere tener posición de balón, que tiene esa capacidad ofensiva y las transiciones rápidas, y algo muy interesante que también, que es definir, no solo crear las oportunidades, sino definir, y creo que somos el equipo más goleador a estas alturas. Don Carlos, ¿este era el arranque que se esperaba? Pues sí, o sea, hasta cierto punto, obviamente está el tema del partido contra la universidad, que no nos gustó, pero con más razón hoy había que venir y demostrar lo que teníamos, ese afán por el fútbol ofensivo y por el buen tratamiento del balón, eso se logró. Entonces, digamos que hay satisfacción, pero falta muchísimo, ¿verdad? Falta muchísimo, y Saprissa siempre tiene grandes presiones, y de pronto no hacemos una buena presentación en Limón, de nuevo surgen cuestionamientos, pero...